Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en esta tarde porque acá Bruno, ¿cómo estás, Bruno? Va arrancando en el tema de las motos, así que estaba haciendo su primera clase, él no sabe nada. Así que este video obviamente se va a llamar cómo manejar una moto, pero por primera vez, ¿no? Él es principiante, no tiene nada, no sabe nada, así que bueno, vamos a arrancar por el tema, obviamente, de la seguridad. Acá Bruno se va a poner la campera, que es la campera de seguridad. Siempre hay que tener en cuenta el tema de seguridad, ¿no? Porque no queremos que se lastime, ¿no? Más sabiendo que es la primera vez que va a manejar la moto. El otro. Bueno, este es lo que es la campera, tiene protecciones acá de codo, protecciones acá de hombros y clavícula, que siempre es lo primero que te rompe cuando te caes. Lo digo por experiencia, ya tengo clavícula rota. Bueno, cerrate el cierre. Y ya se ponen los guantes. Esta campera es media rebelde. Con los guantes. No sé si vas a sentir el tacto de los guantes. Por ahí te conviene sin guantes, pero bueno, vamos a probar con guantes. Y caco. Ahí, ¿entré? Solo así, si quieres poder. Abierto. Bueno, mudá la voz. Ahí está. Pará, solo así. Ahí, bueno. Vamos a arrancar primero, porque él no tiene idea, obvio. Nunca hay una moto, así que mira, no lo estoy explicando. Lo que tenemos, si quieres sacar un poquito para acá, tenemos. Esto es lo que es el embriague. Esto sería para pasar los cambios. Luego apretás el embrague, pones primera y ahí cosa saldría. Este es el acelerador. Después tenés dos frenos, el que es el freno trasero, apretando acá, y lo que es el freno, no, el de este sería el delantero y este sería el trasero, el freno trasero. No, eso es más o menos básicamente lo que es la moto, ¿no? Ahora si querés subirte para tener el tema del peso y todo. A ver, tené en cuenta que cuando sueltes, si vos te tenés así, te vas a caer, porque te está teniendo en la pata. Lo que vamos a hacer ahora es soltar la pata y poner los pies en el piso, porque si no te vas a caer. Vas a aguantar la moto. Te caes, si no agarrala. Bueno. Como él es la primera vez que anda en moto, no sabe nada, obviamente. Así que lo que vamos a hacer es que conozca el peso de la moto. Así que lo vamos a hacer caminar un poco. Si quieres ir más para atrás, con la moto caminando. Dale, dale caminando. Para que conozcas el peso. Dale, empujalo. Ah, porque está trabada. Dale. Yo te empujo atrás. Vamos. Está trabada, ¿por qué? Llevala para acá. No mires para abajo. Cuando vas manejando no puedes ir mirando para abajo. Bueno, ahora vas a ir para atrás. Obviamente esta no es la moto indicada para manejar porque es muy pesada, pero bueno. Vamos a darle con esto. ¿La aguantás entonces? Vamos para atrás. Bueno, ¿te acordás el tema de cómo era el embriague y eso? Ahora yo sabes, vamos a hacer así. Yo te voy a empujar para adelante y vos la vas a frenar. ¿Con cuál tienes que frenarlo? Acordate, este es el embriague para el cambio. Este es el freno de adelante y el de abajo. Frenala con esta por ahora. Yo te empujo para adelante y vos la frenas, dale.
No lo claves al freno, frena más despacio. Cuando yo te digo frenar, vos frenás, no frenás. Frená cuando yo te digo. Frená. Cuando yo te digo. Frená. Sí. Vamos para atrás. Frená. Vamos para atrás. ¿Por qué te dije soltarlo? Esperá. ¿Vamos para adelante? Pero no se te caiga la mujer. Mirá de este lado, ¿ves? Para frenar tenés este que es adelante, ¿ves? Y este que acá el pedal y vuelve a pasar para abajo y frena atrás, ¿ves? Frena atrás. Ahora yo lo voy a encender acá, ¿ves? Ahí está. Ahí prende el panel. Para encenderse enciende de acá, ¿ves? Tiene que estar siempre en verde acá, ¿ves? Eso significa que el cambio está en neutral. Si no está en neutral no te va a prender. Tiene que estar en neutral. La apretás y ahí prende, ¿ves? Ahí está. Ahora para salir es así. En el diario, tienes que apretar en el diario. Mira, vete el diario, pasa por allá. Mira, ven acá, tienes el cambio, ven por abajo. Mira, ven neutral, se sale porque empieza, pasa el primer cambio, ¿eh? Ahí está, primera. Hasta ahí la moto no sale. Para que salga la moto, tienes que acelerar esto despacito. Mira, ven, mira, escuchá el motor, ven cómo va cambiando ahí. Ya vamos a acelerar. Va soltando en el embrague, mira, al final te va soltando este pedal, ves que te pediste, nunca lo soltes de golpe, pero si vos lo soltás de golpe pasa esto, mira, se te va, ¿entendés? Vos hacele despacito, y le vas acelerando el pedal, la moto te va llevando, ¿eh? ¿Vas? ¿Vas a hacerlo? Pero tenga ese despacio, bueno, pues si haces con todo, te vas a estampillar contra la pared. Así tenés que hacerlo. Agarra el pie despacito. Hay más de ese plano, te vas a estar, ¿vale? Te vas a llevar. Ahí te vas a cortar un poquito porque estás muy abajo. Y ahí lo vamos a hacer. Ahí, ¿ves? Ahí. Te vas a llevar. Cuando yo te digo frenás, mirá. Entonces, cuando yo tengo frenás, apretás en el embrague y frenás. Y la dejás así. Y después tratás de apretar un poquito para arriba para que aparezca la luz verde, ¿eh? Cuando aparece la luz verde, puedes soltar el embrague. ¿Entendés? Parece complicado, pero eso es la base de todo. No hay que saber si se trata. Entonces, ponés para abajo, ¿querés probar? Dale. No apretes nada con ese disco. Y voy a apretar el cambio. Apretá el pie. No lo sueltes, ¿eh? Poné primera. Abajo, abajo, primera. ¿No? Así no se pone el cambio, se pone así. Ahora, bajar el pie, bajar el pie. Ahora, estás soltando despacito, mirá para arriba, no mires para abajo. Vos tenés mirar para arriba, porque si te pasa la gente, los ojos, te andás acelerando un poquito y le dando el embrague despacito. Mirá, el acelerador es así. Despacito, no, despacito, despacito, despacito. ¿Qué te voy diciendo? Un poquito más. Un poquito más. Andás soltando despacito. O sea que te va llevando, no soltando despacito el embrague, sin soltarlo todo, no soltando, nada, no abriendo la mano. Se ve un poquito más. Ahí, no, dándolo, ahí. Abrí un poco más el embrague, sin miedo.
sin soltarlo del todo. Lo acelero como antes. Ahí, míralo ahí. Abrí más. Ahí quiere salir, dale. Un poquito más, acelero un poquito más. No, tanto no. Un poquito más. Un poquito más. Ahí va, ahí va. Ahí va, un poquito más arriba. Ahí va. Ahí va. Dale, sin miedo, sin miedo. Cuando tú das cosas, frena. Acá frena. Pero sin soltar eso, dale, da vuelta. Acelera, despacito. Y va a estar agarrando la pelea. Haga más de entre. Ahí va. Eso, frenalo. Muy bien. Aquí cualquier cosa lo frena sin soltar el entre. Eso, la frena de vuelta el entre. Vale. Acelera un poquito, dale. Está soltando el entre. Siempre seco. Acelerar y la gran entre. Agarra un poquito más. Agarra un poquito más. Sí. Bueno, no te lo frenes al toque. Eso. ¿Ves? Si vos también estás en tres, se te apagaba. Ahora lo que vas a hacer, fíjate, levantarlo despacito, pon el pie acá. Ahí. Levantar un toquecito a penita, vas a ver si se pone tu cuerpo. Apretá. No. Levantar con el pie. Levantá con el pie la palanca. Despacito. ¿El qué? La palanca, levanta con el pie la palanca, sin miedo. Ahí está. No, ahí lo pasaste. Bajala ahora. La pasaste. No, hay que encontrar el verde, subila. Despacito, ven acá. Voy a encontrar el verde que es neutral. Un poquito más, dale, sin miedo. Sin miedo, Bruno. Ahí está, ahí lo encontraste. Sacá la pata ahora. Listo, ahora se soltaste. Ya no se apaga, ¿ves? Ahí lo encontraste. Está en neutral, ¿entendés? Larga el acelerador, no estás acelerando. Bueno, está bien. Bueno, ahora, ¿cómo que tengo para atrás de vuelta? No toques nada. Vamos para atrás, vamos los pies para atrás ahora. Bueno, vamos de vuelta. ¿Verdad? Bueno, apretar el viaje. Bien, hasta abajo. Ahora poné primero para abajo. El pie es, acordate, primero de los cambios. Ahora, pones el pie acá y bajás el cambio. Ahí. Eso primero. Ahora, vamos a acelerar un poquito y vamos a agarrar con el pie. Un poquito más, anda agarrando el drive. Anda agarrando el drive. Ahora pones punto neutral. Ahí para arriba un toquecito. Aguarda que aparece la luz verde. Eso, mejor eso, sin perder el equilibrio. No, te pasaste. Deja venir un toquecito. No, te pasaste. Está dando muy fuerte. No. Ahí está. Soltalo ahora, saca el pie. Listo, larga el embrague. Ya está, ya no se apaga, porque queda neutral. Cuando está neutral, no está en ningún cambio. Siempre que está en un cambio, se apaga. Ahí no está en ningún cambio. Y no le da acá adelante cuando viene ahora. Vamos para atrás. Vamos, vuelta. Dale, primero que tienes que hacer, embriague primero. Si no se te apaga, se apaga primero. Embriague, ahora sí primero. Primero para abajo. Vas a aparecer, ¿ves que se aparece? Ahora acelerás para levantar ese aire. Vos malo. Vale, vení para acá y acá frená, a esta altura. Eso, está largando, no tanto. Acelera más. Larga más el embrague. Larga más el embrague y acelera más. Eso. Sin miedo. Siempre derecha, amor. Girada derecha, no. Siempre mantener el equilibrio. Aguantarla, aguantarla. Si está el mismo para el costado, aguantarla.
silvestre, que su bruto tiene que estar. Aguantala, dale, aguantala. Hacé fuerza en esta bamba y levantala de vuelta. Esa es cosa que te van a pasar. Vale, bueno, acuérdate que hacemos el embriague. Embriague. ¿Está el embriague? Primera. ¿Está el embriague? ¿Está el embriague? Dale. Voy a ir para adelante y yo voy a empezar a tragar la mano. Está saliendo, vale. ¿Tomaste la caída? Creo que sí. Claro. Abrí el embriague. Abrí, lo sacaron, no sé cuánto lo oí y acelera. Dale, acelera más. Acelera más. Para. Mira. Muy bien. Entrega. ¿Está entregado? Con el punto muerto. Dale, que aparezca algo verde, por ahí. Al lugar de no lo suelto. Así. Ah, está el lugar de, perfecto, está. A ver, voy a tirar un poquito a ver si lo aguantas. Bien, ahora para el otro lado, a ver. Dale, agarrala. Ay, Dios. Dale. Aguantala. A este lado. Ahora está aguantando bien. Dale, te voy para atrás. Entrega primero. ¿Entregaste? Está bien la cosa. Ahora dale, dale. Anda acelerando y la larga. Probamos un poco de peso, me la tiro para el costado. Levanta la voz. No, no se viene cuando la levantas. Me la tiro para este lado. Levanta la voz. Levantala, levanta la voz. Me la tiro para este lado. Levantala. Ahí está, viste que no es cosa de cuestión de agarrar de la mano. Ahora hacemos la última. Por la derecha. Me va, primera. Entregar hacia la otra. Mirá y entregar. Cargando. Segura más. Freno. Muy bien. Punto corto, entrega. Verde. ¿Listo? Bueno, hoy termina la clase, ¿por ahí? Muy bien, muy bien. Para la próxima serie.